Como dice el amigo Salvador, buenas tardes, señoras y señores. Nos encontramos en el empaquetado y vamos a tener hoy un programa bastante entretenido y con bastante contenido. Hay un hombre con nosotros que, deportista, matemático, un hombre que tiene su historia familiar como tenemos todos, pero bastante curiosa. Y resumiendo, con nosotros está Juan Carlos Fariña Gil. Hola Juan Carlos, ¿qué Buenas tardes, tal? muy bien, buenas tardes. Nada, aquí estamos una semana más. Hacía mucho tiempo de que yo había pensado en el tema, no tuyo personal solamente, sino en el tema del baloncesto en el AFO, ¿no? Pero no obstante llegaremos a ese momento, ¿no? Porque Licosia lleva infinidad de años en el mercado, podríamos decirle así, y nunca, nunca entiendo yo que nadie, no lo sé, igual estoy equivocado, ¿no? Pero a nivel oficial no creo que tenga ningún reconocimiento, ¿no? Pero bueno, todo llegará porque es lo que me han dicho, ni más ni menos, ¿no? Pero vamos a empezar primero por tu niñez. Tú, como todos los niños, pues me imagino que te gustaba jugar y demás, ¿no? Sí. Pero tienes tu peculiaridad, ¿no? En Bueno, cuanto al inicio tuyo. mi niñez la verdad que fue bastante normal, digamos, entre comillas. Era ir al colegio y con la misma llegabas del colegio, te ponías a jugar y hasta que tu madre te llamaba a merendar, a veces hacía algo de tarea y otras veces seguías jugando hasta que te llamaban a cenar. Y la verdad es que, bueno, pues era una cosa, pues, buena porque como no había televisión, pues nos reuníamos todos en la calle. Entonces, pues, empezamos a hacer nuestras primeras amistades, que por cierto, muchas todavía perduran a día de hoy. No fui tampoco en cuestión de así del colegio, empecé directamente en primaria porque fui, digamos, lo que es ahora el preescolar, la educación infantil, eso la recibí en casa. Mi padre, como decía, nos enseñó a leer y a escribir y las cuatro reglas. Entonces, claro, al colegio fuimos pues con la preescolar hecha, pero por mi padre, digamos, que venía de trabajar y perdía su tiempo. Bueno, perdía. Una pérdida. Perdía a lo mejor él, pero nosotros ganábamos su tiempo con nosotros. Y de resto, pues, la infancia pues transcurrió así, con anécdotas de juegos y eso, pero bien. No, pero era curioso eso, ¿no? Porque yo diría que un porcentaje muy elevado de niños en Arafo, ¿no? Iban o a la escuela de Anita, o a la escuela de Paquita, o a la escuela de no sé quién, o a la escuela de no sé cuánto, ¿no? Sí. Y que tu padre tuviera la preocupación, ¿no? De Sí, no, enseñarle. hombre, la verdad que mi padre ha sido un referente en mi vida. O sea, mi padre era una persona que quizás era un adelantado a su época. Yo era una persona muy preocupada por el saber, por la cultura. Leía mucho. Hombre, yo estoy en apostar que él llega a vivir en la época de ahora y hubiese estado estudiando todo el día, vamos, porque se le veía. Y de hecho no era una persona que no creía mucho en cosas esotéricas, en cosas, en brujerías y cosas de estas. Él intentaba buscar, digamos, explicación a las cosas, a lo que su conocimiento le daba. Entonces, eso le llevaba a leer mucho. Y era una persona que leía, pero muchísimo, muchísimo. Leía tanto, bueno, si yo te digo las cosas que se leía, sin tener ni idea, pero se las leía. Y entonces, pues, para la época en que vivió, tenía una cultura bastante, yo diría que grande, o sea, Lo que dijiste antes, ¿no? De que era un un adelantado y demás. adelantado, para mí, Además, claro. yo lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, ¿no? Y igual que tu padre y a tu madre también. Y eran unas personas más dadas, es decir, se Sí. ofrecían a ayudar a la gente y de hecho hay anécdotas, ¿no? Anécdotas que enseñaron a muchos que no fueron ustedes, Ah, sí. los hijos, ¿no?
a, sí. mucho, a muchos niños que... Sí. ¿Niños o no? Sí, ya, no tan niños. Ya, no, no tan niños, ¿no? ¿No? Pero que gracias a él, pues, pudieron hacer cosas, ¿no? Sí, vamos, él era... En su inicio era peluquero y la barbería era de todo. Era un lugar de tertulia, un lugar de encuentro, como diríamos, un lugar de enseñanza. Yo, hombre, no la viví mucho porque dejó la peluquería, nosotros, no me acuerdo exactamente a qué edad teníamos nosotros, pero digamos que allí se oían conversaciones que en aquella época eran raras, conversaciones de política, sí. que vista desde ahora, y, bueno, eso estaba prohibido seguro. Uf, y entonces, claro, allí se reunía pues gente... como digo yo, discutidores de profesión. Sí, sí, sí. Y era un ambiente que, claro, en aquella época, por la época que nos tocó vivir nosotros, la generación nuestra, era una época de cambio, una época, eran los últimos años de Franco, de la dictadura, pero ellos montaban sus tertulias allí y discutían y había gente, vamos, que ya muchos no quedan, pero... Gente, como diríamos, bastante gente de izquierda que sí. se reunía allí en aquella época. Yeah, yeah. Y entonces, pues, él utilizaba aquel cuartito que son 20 metros cuadrados, pues aquello era de todo. Sí, sí, sí. No, pero eso, era muy generoso. No, de verdad que sí. Porque, o sea, a mí me consta, ¿no? Aunque a mi edad todavía yo era un pibe más o menos. Sí. No, y de hecho cuando... Cuando hablo de él y que era un adelantado, era una persona que le gustaba mucho, mucho, mucho la medicina. Y entonces, a veces era hasta muy atrevido. Él hacía cosas, vamos, que yo no sé cómo se atrevía a hacerlas, pero las hacía, curaba. Él era ATS de la zona esa, el ATS era él. Bueno, yo recuerdo una anécdota que un día cuando se muere llegó una señora allí al duelo y de repente pues nos da unos abrazos, está mi hermano y a mí, y yo no la conocía, no la he visto en mi vida. Y entonces me dice, oye, tu padre me salvó la vida. Yo me quedé, digo, entonces le pregunté a alguien que estaba por allí, a un primo mío, digo, ¿y qué fue lo que le hizo mi padre? Y por lo visto, en la época, le hizo alguna transfusión de sangre. O sea, traía la sangre y se la ponía, digo... Era una cosa increíble. O sea, yo, la verdad que para mí ha sido un referente total. No, y además yo creo que se nota en el sentido de que fue un referente, ¿no? Porque tus estudios, o sea, estudios tienen una base sólida en tu padre, ¿no? Sí, mucho se lo debo a él, igual que mi hermano. El hecho de haber estudiado, de tener una carrera, yo creo que gran parte se la debemos a él. Sí. Era un, como digo, una cosa y derribo continuo. ¿Usted y tu hermano y tú, eran buenos estudiantes los dos? O sea... Sí, bueno, éramos bien aquí en lo que es la enseñanza primaria y secundario, bien. Después cada uno cogió su rumbo. Su rumbo. Su rumbo, no, pero bien. Es lo normal, ¿no? Sí, sí. Además yo creo que, bueno, creo no, seguro, que por las circunstancias que fueran, ha sido el primer profesor universitario que ha salido de Arafa. Bueno, hombre, sí. Yo también te puedo decir que históricamente pues me tocó, ¿no? Yo llegué al 84, entré. Y sí, es verdad. Pero no pasa nada. No, o sea, que va. Yo me siento de idea. De Arafa, yo fui el único presidente que hubo en la Federación. También es verdad. Pero también tampoco hacemos vanagloria de eso. Ah, no, me parece. Las circunstancias fueron así y punto, ¿no? Sí. Lo único que yo veo que te diferencia a ti de tu hermano es que tu hermano es más, tiene una vena media periodística, ¿no? Sí, una, sí. Una vena sí, periodística sí, sí. Que yo creo que tú eres al revés. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de puertas afuera, ¿no? Sí, de puertas afuera. Sí, sí, pero sí, sí. Interiormente cada uno es como pero y punto, ¿no? Pero a ti, por ejemplo, te costaría un montón, creo. Sí, hacer sí. lo que hace tu hermano, por ejemplo, las tertulias bueno. y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, él disfruta como un cosaco, sí, ¿no? O sea que el montón es grande, ¿verdad? El montón que me cuesta es muy, muy grande. Sí, sí. Sí. Mira, y el desde pequeñito, o sea, es que nos saltamos ya. Sí, nos fuimos muy arriba. Profesorado, sí, sí. ¿No? Pero bueno, después de esa, eso, pues...
Estamos viendo una foto ahí en. Eso es en la plaza, ¿no? Ah, sí, eso es. Eso es es una plaza. Pero, ¿y esa es en tu. Ahí estás tú. sí, estoy detrás, en la segunda fila, el tercero de la izquierda, creo que es. ¿Y recuerdas a alguien Pasa. más de lo que están ahí? ¿O sí? Hombre, a A todos, todos, a ¿no? A todos, a todos. todos, a todos. Sí. De hecho, muchos de los amigos siguen siendo, de mis mejores amigos, siguen siendo mucha gente de esa foto. Sí. Ahí cogemos a todos esos que están ahí, que hay un grupo bastante grande, ¿no? Sí. Y lo ponemos a vendimiar, Bueno. y ponemos a vendimiar a todos, y coger el rico tierra allí, en un día se vendimia todo, No, ¿no? y Todo además, no, lo que está, ¿no? y la foto que Mira, puse. ahí tienes carita de profesor. Sí, Ahí pues tienes justo carita de ese año profesor. empecé a dar clase en la universidad. Ah, pues fíjate. Pero en la foto de antes, nosotros fuimos la primera promoción del BUP cuando cambió la ley de educación, Ajá, sí. que fue cuando ya no se iba al instituto a los 10 años, sino a los 13, 14 Los años. 13 años. Y bueno, y de hecho, es la primera vez, los primeros cursos, nosotros fuimos la generación que se unieron la docencia masculina y femenina aquí en Araf. Sí. Ese fue también un. Alguien lo comentó aquí, me Ah, pues parece. tuvo que ser felicidad que la había ahí, que estuvo Es también. posible Sí, que fuera felicidad, sí. pues. Sí, que dice que fue. O sea, la unión. Claro, cada uno, los niños con los niños, los niños Pero con los niños, pero en dentro la de las misma cuatro clase. paredes, en la misma En pared. la misma clase, ¿no? De ahí empezó ahí empezó la jerga, ¿no? Bueno, eso ya son fotos de. Eso Yo. ya llevaba años dando clases. Sí, y Y ahí. esos son con colegas de otros países. El que está. Bueno, el que está justo al lado mío es un compañero, un fenómeno como persona, como compañero. Vamos, para mí es como el otro hermano. Tengo uno aquí en Arafo y tengo otro allí en La Laguna, que es. Y después otro un colega argentino, una chica que también trabaja conmigo y son profesores extranjeros. Eso también. Esto es, vamos, lo que es mi vida universitaria, pero en los congresos. La foto de familia. Sí. No, pero por eso decía antes que tienes una biografía cargada de, pues sea muy densa, ¿no? Bueno, Yo aprovechadito, diría que sí, ¿no? sí, aprovechadito. Mira, y Eso también, también. eso fue en Rascafría, creo, en Madrid, en un congreso que hicimos. Empezó a nevar y nos pusimos todo debajo del puente. Dice, vamos a sacar una foto, pues esa es También. la Mira, y dentro de la matemática, dentro de la foto. rama de la matemática, ¿no hay ninguna ecuación o algo que se pudiera hacer para solucionar el deporte en Araf? O Uf. sea, porque vamos a ver, ya, Mira. es que tenemos ya que recurrir, Sí. tenemos que recurrir a algo así, porque de buenas a primeras así no sale nada, No, o no sea. sale. No, y de hecho, como cuando los matemáticos se metieron en la economía, saltó la economía. Porque había una cosa que llamaban volatilidad, que no se sabía lo que era, y que podía ser una guerra en Pekín como un terremoto en no sé dónde. Pues aquí es lo mismo. Sí, ¿no? Aquí es más grande la volatilidad que lo que. Pero aquí no hay Creo terremotos ni hay. Pero vamos a ver. Pero, El problema. mira, yo. Hay una cosa que yo no entiendo de Arafo. Yo entiendo que los distintos equipos de gobierno pues se hayan ocupado aquí de hecho, pues le hayan dado más importancia a la música, a hacer el auditorio como lo hicieron, a incluso invertir dinero, a lograr sacar para adelante a las sociedades. No lo sé. Pero que Arafo no tenga un complejo deportivo en las condiciones que tenemos las instalaciones dentro, a mí es que. Pero yo creo que nosotros, como el equipo es tan viejo, se lo planteamos hasta cuando estaba Domingo Calzadilla de alcalde. Digo, pero si tú tienes. Si tenemos aquí un campo de fútbol, un campo de lucha, una piscina, el colegio en medio, todo en un entorno maravilloso, Y reúne toda la. coño, reúnelo. A unos paseos para que la gente cuando lleve al niño merienda, no sé cuánto. El dinero casi que has tirado, porque mucho se ha tirado, porque es arreglar, estropear y no va a arreglarlo. Lo primero que tienes que hacer es arreglar las instalaciones. Y lo tienes pintado para hacer las cosas bien. Pues aquí lo más que se hizo es hacer un pabellón en el colegio que malamente caben las canastas de balonmano y no hagas nada porque no tienes la gente donde sentarse.
No, no, ni a sentarse, ni ir al bueno, servicio, ni al baño, ni comprar una botella de agua, nada, ni, no tienen ni nada. Nada de eso. Entonces, me claro, han dicho muchas madres que vienen con los niños aquí a jugar, hombre, y me Dios, dicen, oye, aquello desde luego es patético, ¿no? No. Y ya, y perdona que te... Y ya, y en los niños, en los, si nos vamos a los mayores, ¿de dónde se cambian? ¿Dónde se equipan? ¿Dónde? No, no, en el coche. En el coche detrás de un pino. O en el bar del Lalo. O en el bar del Lalo, ¿no? O sea, sí, que, sí. Que, no, no, eso... Entonces, claro, lo primero tienes que tener unas instalaciones. Una vez que tienes las instalaciones, pues ya plantearte empezar a darle uso a esas instalaciones. Y claro, aquí no tenemos lo primero. Pero claro. Plantearte pero, lo segundo ya es una locura. Pero lo más grave de todo todavía, o sea, ya que nos metimos en el tema de instalaciones, es que están haciendo una instalación que vale una millonada y que en el proyecto no figura que sea techado. Hombre, por Dios. ¿Eh? En Arafo. Claro, claro. A las 9 de la noche, no, entrenar no, no, y además, o jugar. Y además, lo que estaba hablando, o sea, es una instalación que la puede utilizar los niños del colegio, se acaba el colegio y la utiliza el pueblo. Ya, tiene un dolor de espalda, te mandan a nadar y como alguna vez dio mi mano por ahí, tiene que ir al tanque borrego. Sí, 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 sí. No, pero que es verdad. Y yo, por cierto, que yo estuve con Fede hace unos 6 o 7 años en el tanque Borrega, a ver si existía todavía, y efectivamente existe ahí, ¿no? Se ve con mucho musgo y tal, pero existe, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy difícil. Pero, ¿tú crees que es difícil? No, no, es fácil, pero hay que tener un poquito de empeño. No, y sentido común. Y sentido común, claro. Y como decimos en Arafo, dos dedos de frente. Exactamente. O sea, hay que tener dos dedos de frente porque oye, yo qué sé, hay algo... Yo no, aquí no quiero tampoco, yo no soy protagonista de nada, pero también son ustedes. Yo lo único que quiero, lo hice en cierta ocasión, y lo repetí hace unos cuantos meses, fíjate lo que voy a decir. Yo me ofrecí desinteresadamente para organizar un poco lo que es el deporte en Arafo. Febe y yo, en cierta ocasión, estaba Domingo Calzadilla de alcalde y estaba el concejal de deporte... José Luis Fariña sí, estaba de concejal de deporte, y nos ofrecimos para crear un organismo autónomo de deportes y cultura, cultura y deportes, ¿no? Donde fueran de la mano las dos cosas y tal. Perfecto. O sea, únicamente un organismo, que hay un concejal que lleva el tema, perfecto, sí. Nosotros éramos simples colaboradores. Nada. Eso mismo, se lo comenté yo a Ramón hace 3 meses. Mira, yo me ofrezco. Por citar, por esto, por lo otro, tal y cual. Y nada, o sea, no, aquí no, no, yo no le veo solución. Por eso te decía, decía, a lo mejor matemáticamente hay algo que se pueda hacer, ¿no? Porque si no está difícil. Yo creo que es más fácil resolver alguno de esos problemas que vale $1 millón y lo resuelve, que dedicarte sí, a esto. Ah, yo también lo creo. Mira, aquí empezamos ya con la batalla, ¿no? Pues eso que vemos ahí es el germen de Licocia. Bueno, de hecho, nosotros, y no sé por qué, pero cuando éramos pequeños, no sé la afición, pequeño me refiero, más pequeño sí, que eso, sí. Empezamos a jugar, recuerdo que jugábamos a baloncesto en la calle Nueva, y meter el aro era darle con el balón a dos discos de prohibido aparcar, uno que estaba fuera de mi casa y otro que estaba en la esquina de la calle allí. Y nos pasábamos la tarde jugando a baloncesto ahí. Y entonces, después se hizo un equipo en Arafo, que duró un año nada más, y nosotros empezamos a ir a jugar, que fue cuando se hizo el polideportivo que ahora se está arreglando sin techo. Sí, sí. Que no sé si eso fue hecho en la época de Franco, por... ¿Sería cuando lo barriaba? No, fue en el 75, 74, 75, pero fue hecho por los del movimiento, digamos. Sí. Y se hizo ese pabellón, entonces íbamos a jugar. Y la aventura es que íbamos a jugar y llevábamos dos bidones de agua, de 30 litros al hombro, claro, porque íbamos caminando por el rincón. Sí. Uno era para beber y otro era para mojarte las zapatillas porque se calentaban tanto con el sol que te hacía llagas. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos a jugar. Eso es afición. Y entonces, claro, el estudiante de Wimmer perdió el juvenil, y 4 o 5 que íbamos a jugar aquí, nos vinieron y fuimos y hicimos ese equipo ahí. Está Bruno, ¿eh? Bueno, y después eso ya es... Eso sí, pero eso aquí en la plaza. Ahí recuperamos los partidos de cuando venían los monjes y toda esa gente. Aquí estuvieron en la época esa, llegaron a venir Antonio Miguel, estuvo aquí, Rizzo, Pepe Lasso, el padre de Pablo, también estuvo aquí. Porque al final de todas estas historias
de la plaza, ¿no? Otra vez que salió eso, ahora me acordé, aunque yo creo que lo dije el otro día, mira, terminaban en un salmorejo en casa del alcalde, yo digo. Y ese es el primer equipo de Nicosia. El que, bueno, ese fue, creo que jugamos el año, ese fue el año que federamos, el año 79. Pero eso ya eran puntales ahí, ¿no? Puntaleja. No. Puntaleja. Mira, no, pero aquel que está arriba con el bigote no es Cristóbal. No, ese es tu cuñado. ¿Y este que está? Ah, yo pensé que era el de abajo. El de aquí. Después aquí está Carlos Curbelo, Abelardo, Bruno, el que está en medio. Estoy yo, José Juan, del Correo, Felipe, Juan Ramón Cuello, el que está en la esquina arriba. Sí. No, pero ahí teníamos, yo ahí tenía 17 años, o sea, tu cuñado era un poco más viejo y José Juan y Juan Ramón eran un poco más viejos, pero los demás eran 17, 18 años. Él sigue siendo más viejo todavía. ¿Quién? Todavía sigue siendo más viejo. ¿Quién? Mi cuñado. ¿El más viejo? ¿Tú? Sí, sí, claro. Sí, no, yo no lo iba a coger. Ahí está. No, de hecho, una cosa rara es que, bueno, rara que ahora a lo mejor ni te lo planteas, el equipo lo fundamos gente de 17, 18 años. Y reuníamos dinero, hacíamos todo, casi sin coche. Casi no teníamos coche, no iba a tener coche, no sé cuándo el padre se lo dejaba. Claro. Y fundamos. ¿Y por el desplazamiento, Dios? Pues ahí a veces pagábamos. ¿Pero casa. Salían fuera de...? Claro, claro, jugábamos en la Liga Provincial. En la Liga Provincial, aquí, ¿no? En Tenerife. O sea, en Tenerife, sí, en la Liga Insular. Y después esto cuando pertenecíamos al casino. De hecho, el equipo ha pasado por época. Por época fácil y época difícil. Pero hay gente que nos ha ayudado bastante. Y uno en particular fue Walter cuando estuvo de presidente en el casino. Porque fue el año que subimos a Autonómica, que ha sido lo más alto que hemos jugado. Y entonces no teníamos dinero. Claro, pues jugar a Autonómica había que ir dos veces a La Palma, alguna vez a Gran Canaria, no teníamos dinero. Entonces fuimos a hablar con él, a ver si podía algo en el casino. Y eran cuando los bailes, bueno, te tienes que acordar, los bailes de fin no de año. No voy a acordar, si te acuerdas tú. los bailes de fin de año aquí en Arafo. Sí. Bueno, fíjate que fue el año que más dinero hemos tenido y el dinero conseguimos poniéndole 50 pesetas a cada entrada de la gente que venía de fuera, al casino. Sí. Una cosa yo... ¿Lo que quiere hacer el alcalde de la Orotava con el Teide? Pues sí, pues, ha sido el año que más dinero hemos tenido. Y después en otra época pertenecimos, nos metimos en el centro. Y en el centro, bueno, el centro fue una historia. Bueno, en el centro fue gracias también al padre de Pero Febre. Eso en el centro, eso ¿no? En el centro. Sí, ahí, sí. ahí nos metimos en el centro. Y el centro, pues lo que hacía, nos dejaba hacer algún baile, el baile de la paella. Lo empezamos organizando nosotros. Y la verdad que eran cuando los bailes venían 800, 900 personas, organizábamos. Es que antiguamente los bailes en el Y teníamos fuera, dinero. ¿No? Pasa que cuando vieron que era un éxito el baile, no los quitaron. Claro. Entonces ahí nos fuimos. Queríame el perrito que después claro. Yo me lo llevo con usted. Mira, con usted criado, ¿no? Yo recuerdo porque tengo tiempo para recordarlo, ¿no? Esta foto tiene debajo un pie de página con las manifestaciones de mi hermano que era entrenador. Pero tu hermano ha sido entrenador desde que nació, por lo visto, ¿no? Casi, casi. ¿Eh? Casi. Oye, no te rías que somos entrenadores nacionales, podíamos entrenar a la selección. Yo no digo nada, yo no estoy riendo, yo estoy diciendo que yo ahora no, pero en aquella época... lo he conocido sí. Como en el baloncesto, como entrenador, o sea, desde siempre, fue, ¿no? Eso fue un viaje a La Gomera. Bueno, y a otra persona que nos ayudó, yo creo que él ni se acuerda, fue Nico. Nico Siriuto, ahí arriba. Sí. Me acuerdo cuando tocó la lotería aquí en Arafo, fue en el año 82, creo que fue. ¿Y en el centro? En el centro. Él se sacó, pues tendría dos o tres participaciones, ¿no? Entonces, cuando me ve entrar, dice, coño, me saqué la lotería. Cogió 20.000 pesetas que tenía en el bolsillo y dice, venga, para el equipo. 20.000 pesetas en el 82 era dinero, ¿eh? Y nos dio 20.000 pesetas para el equipo. Que yo digo, pero Nico está bromeando. Y dice, no, venga, 20.000 pesetas para el equipo. Y nos las dio. Pues eso no es usual. No, que coño es usual. Una cosa, yo creo que él ni se acuerda ya. Sí. Yo me acuerdo de ir a los partidos. Yo hubo una época en que... Esta ya fue la última yo época. Estuve fuera de aquí, ¿no? Mucho tiempo. Pero me acuerdo de ir mucho a los partidos allí, al pabellón, ¿no? Y otra fue que un año que teníamos, incluso infantiles, juveniles, juniors,
un senior y el año que subimos a Autonómica, un par de años antes. Teníamos como 5 equipos y claro, no teníamos dinero. Entonces la federación nos llama que o pagábamos 22.000 pesetas que debíamos o nos retiraban los 5 equipos. Claro, eso fue empezando las navidades. Nosotros, ¿qué hacemos ahora? Claro, no teníamos un duro, nadie trabajaba. Tal. Pues nos paramos, era cuando se podía pasar, estaba abierta al público la calle del centro. Sí. Y empezamos a parar, que había un stop allí fuera de casa de Amílcar. Coche que paraba en stop, le pedíamos algo para el equipo. Pues en un día y medio conseguimos 30.000 pesetas. Coño. Mira, pero sin derecho a nada. Me salió del alma, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que sí, hemos escapado no sé cómo. Sí, sí, sí. No, que tiene un mérito importante, ¿no? O sea, y después esa ya... ¿Ese equipo? O sea, ese equipo ya, date cuenta que ya está hecho el pabellón del colegio. Exacto. Como digo yo, el otro empaquetado ahora. Sí, está Alexis. Está Alexis, el del bar, está Febe, Juan Antonio, sí. Y después está Bruno, Tomás, que está casado con la hija de Irlanda, Ezequiel y tu pariente de arriba, Antonio Carlos. Mi sobrino, sí. Tu sobrino, es. Sí, sí. Yo me acuerdo de la... De los partidos, las disputas entre Alexis, por ejemplo. Ah, bueno. Los Alexis y los árbitros, ¿no? Sí. Sí. Para mí es uno de los mejores árbitros, y lo digo ahora, ¿no? Que lo puedo decir, ¿no? De los mejores árbitros que yo he visto en categoría insular y regional ha sido Sergio Hernández León. Ah, sí, sí. O sea, para mí. Pero por la forma de hablar, por la forma que tenía de tratar, decía, y eso no fue personal. Bueno, no sería, pero yo la vi, la pité y tal, igual. No era, porque había una camada de gente joven que venían a descubrir la pólvora. Sí. Y tú no puedes enviar a un partido de veteranos, jugando, ¿no? Que llevan muchos años jugando a baloncesto, unos pibitos que están empezando con este tema, ¿no? Bueno, y ahí... Ah, mira, ahí está el jefe. Ahí está el jefe, sí, el tercero, Francis. El infantil. Dice que era muy rápido, que corría mucho. Sí. Me dijeron a mí que era el contraataque. Hombre, era... Usain Bolt no era, pero se movía bien, ¿eh? ¿Y Turriaga tampoco? No, se movía bien, él jugaba más de 4. Ah, de 4. Pero era fuertito también. Sí, era fuerte. Bueno, era duro de pelar. Era duro de pelar, ¿no? Sí, el baloncesto es el deporte. Y esto fue otro equipo que se hizo en Arafo. Pero claro, lo mejor que ha tenido el baloncesto en Arafo es que no ha tenido que haber dos para que la cosa funcione. Yo creo que es lo mejor y lo único. Y lo único. Lo único que no ha funcionado con dos. Sí, 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 sí. Ha habido intentos, ha habido tal, pero bueno, siempre hemos estado dispuestos a absorber. Absorber, yeah, y sí. A yo creo que hacer uno más. La manera es esa. Sí, la manera es esa. A mí se me ocurrió hace poco decir que había un empresario inmobiliario de los ricos de Tenerife que iban a comprar el centro. Ajá. Para poner ahí un centro comercial y que el dinero que sacaban de ahí se llevan al casino para comprar aquellos solares dentro y hacer unas instalaciones y cosas de esas y tal. Uf, casi me matan. Y lo dije de broma. O sea, igual que lo estoy diciendo ahora, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué tienen que vender este? ¿Por qué no venden el otro? ¿Por qué no sé qué? Ay, mi madre. Cállate, Clemente. Pues no estaría mal. Cállate, Clemente. No, la idea no es mala. Para el uso que están dando los porque casinos. Incluso lo que estaba proyectado ahí, que es broma, era un pequeñito centro comercial donde había distintas tienditas pequeñas. Y bueno, pero bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? A lo que vamos, sí, porque es así, ¿no? Y lo que me estaba diciendo antes, de que yo recuerdo mucho en el polideportivo, dentro ahí, los partidos y el entrenador allá dando gritos al otro lado del... donde estaban los banquillos, que estaban enfrente de la grada, ¿no? Ah, sí. Estoy hablando del pabellón viejo, ¿no? El de siempre, ¿no? Donde jugaba Francis, sí. y donde precisamente dice que ahora está peor que como estaba antes. Sí, ¿Y cuántos años han pasado? Es que lo han intentado arreglar como 10 veces. Yo la verdad es que no sé. Yo horas allí he visto, hasta un año estuvimos jugando en Guimar porque lo iban a arreglar. Sí. Y la verdad que... Pero que aquí ocurre con cualquier deporte, porque en el fútbol también los niños estaban yendo a jugar a Barranco Hondo, porque no tenían... Claro, es que ya es difícil en un pueblo
claro, que de momento que tenga tres o cuatro disciplinas deportivas, ya es difícil montar una escuela de cualquier deporte. Si encima tiene las trabas de instalaciones, hasta de monitores muchas veces, pues imagínate, la gente se va. Es que hay una cosa, Juan Carlos, que está clara: si no tienes instalaciones, no puedes hacer no nada. No puede. Lo primero y los niños, ¿dónde aprenden? Teórica. Sí. No. Teórica. Sí, lo ponen en una pizarra. Se le pone una pizarrita aquí y tal y cual. Lo que tiene que hacer es, claro, el deporte es para correr. Yo, para por ejemplo, he estado un par de veces allá en el pabellón cuando Bruno está entrenando los pequeñitos, sí. y el hijo de Bruno también, sí, que está ahí. Que está. Bueno, ya sé. Después de mi accidente no he estado, pero y veía que trabajaban los pibos, había un montón de pibitos allí, habían como 12 o 15 pibitos, pero claro, cierto es también, y no sé si lo dije ya o no, porque como dice que estoy medio ido para allá, de que la rehabilitadora que tenía yo cuando mi problema en la pierna, tenía dos hijos que jugaban a baloncesto y venían a Arafo. Y decían, pero vamos a ver, Clemente, ¿y cómo es posible que yo vaya con mis chiquillos allá, que me levante en Santa Cruz y vaya para allá, y después no tenga ni dónde comprar una botella de agua, que fue lo que dije antes, ¿no? No, es lamentable. Dice, digo, pero es que a mí, yo siento vergüenza ajena. Claro, claro. Es decir, yo digo, bueno, Arafo, yo Arafo lo... Sí, pero... Pero hay que ser realista, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí hay que plantearse algo y decir, oye, ¿qué es lo que quiero? Claro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Es que no te van a traer nada, y con tapar dos agujeros y con, ¿qué es lo que y hacen? Eso no es la solución. Y de hecho, utilizar las instalaciones de dentro, lo del colegio está bien para el recreo de los niños, pero sí, no, sí, sí. Pero no para más. Sí, sí, entonces sí. Tiene que utilizar las instalaciones de dentro. Está clarísimo. Mire, volviendo otra vez a la actualidad deportiva, Helicosia, por ejemplo, cumple este año 40 años. 40 años, exactamente. 40 años, y no se piensa hacer algo, o alguien piense hacer algo. ¿No sí, sabe? Yo creo. O sea, que hacer sí. Algo me refiero a que sea una comidita, para sí, no sí. Echarse una tapita, se acuerden de los sí, de sí, los sí. Es, sí. Y digan, de mira. Hecho, no, sí, sí, haremos algo. Ya con el 25 aniversario lo hicimos y hay que hacerlo. Pasa que, digamos, hay que localizar a Felo, que fue el primer presidente. ¿Quién es Felo? Felo, sí, el hijo Celso y auxiliadora. Ah, sí, sí, me suena. Ese fue el primer presidente que tuvimos y para organizar cosas es muy bueno. Y fue un poco que organizó el 25 aniversario. Y tenemos que ponernos en contacto con él y organizar algo. ¿Y por parte de lo público no hay nada? Eso ya, yo no he oído nada. No, y lo que sí que dijiste antes, reconocimientos públicos al equipo, se han hecho. Se han hecho, ¿sí? Sí, porque una vez no lo. Yo creo que estaba de alcalde todavía Domingo, nos hizo un reconocimiento aquí en el ayuntamiento y la federación también nos hizo uno. O sea que sí se han hecho dos reconocimientos. ¿Y en el, y en el, y en el casino nos hizo algo? Ah, y en el casino nos dieron también el deporte. Sí, sí. Un día ahí que, o sea que sí, era sí. Presidente Samuel. Samuel, exactamente, sí. Me parece. Sí, se hizo. Y se hizo algo allá, sí. Miguel Ángel, ya. Sí, exactamente. Miguel Ángel, de la bicicleta. De la bicicleta. Sí, se hizo. Esa gente, sí. Sí, o sea que sí, se han hecho reconocimientos. O sea que estamos en vía de antes de que termine el año, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, como es la primera temporada, coincide la temporada. ¿Cómo que la primera temporada? Que no, quiero decir, la primera temporada fue 79-80. Ah. Entonces, 2019-2020 realmente. Ah, o sea, ya están alargando esto. Está no, el chicle ya para llegar al 20. Los 40, para llegar al 20. Los 40 años se cumple, digamos, el primer partido es cuando se juega ahora en octubre. Entonces, ese es el que marca los 40 años del equipo. O sea, que a partir de ahí. A partir de ahí ya empezamos a hablar. Ya empezamos. Es como decir, no es bueno celebrar el cumpleaños antes de cumplir. Oye, pues simplemente, no sé, si quieres añadir alguna cosa que se haya quedado. Bueno, que se quede en el tintero, se quedan 50.000. Sí. Porque, no sé. Bueno, la verdad que sí. Yo pensé que no iba a tener mucho que hablar, pero sí, se quedó bastante en tintero. No, se queda mucho, se queda mucho porque el tiempo pasa. Sí, hablando de esto, la próxima.
El próximo año vamos a ver si lo hacemos por capítulos, ¿no? Porque la misma persona, 4 o 5 capítulos seguidos, y entonces como lucecita, ¿no? O sea, la Sociedad de España de Radioaficionados. ¿Te acuerdas de todo eso? La Sociedad Española de Radiodifusión presenta. Oye, pues yo por mi parte agradecerte que hayas venido. Un placer. Ha sido un gusto y nada, hasta el próximo jueves que estaremos con ustedes si podemos, yo creo que sí. A ver, que sea positivo. Vale.